Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice: calcule A más B sabiendo que la ecuación en X admite infinitas soluciones. Y ahí está la ecuación. Habría que acomodar un poquito esta ecuación y ahí están las posibles respuestas. Bien, nosotros primero, antes de intentar resolver esta pregunta, debemos saber qué significa que admita infinitas soluciones. Sí, debemos saber qué significa que admita infinitas soluciones. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ax más b igual a 0, que esa es una ecuación lineal, ¿cuándo tiene infinitas soluciones? Esta ecuación tendrá infinitas, ¿no? Infinitas soluciones siempre y cuando a sea igual a 0 y b también sea igual a 0. Entonces, solo en ese caso. Solo en ese caso, esta ecuación tendrá infinitas soluciones, siempre y cuando tanto A como B sean ambos iguales a cero. Entonces, en ese caso, cuando A y B valen cero, X podría tomar cualquier valor, muy grande, muy pequeño, entero, decimal, cualquier valor y siempre cumpliría que de cero. Entonces, admite infinitas soluciones. Entonces, lo que debemos hacer primero es llevar la expresión que nos dan a esta forma, a la forma general de una ecuación lineal. Y una vez llevado a esta forma, igualar tanto a como b, o sea, los coeficientes, igualarlos cada uno de ellos por separado a cero. Bien, entonces aquí solamente tenemos que operar, ¿sí? Aquí solamente tendremos que operar, nada más. Y lo primero que haremos es ir separando todos los elementos que vemos. Por ejemplo, aquí tenemos ax entre b, entonces lo vamos a separar, pondríamos a entre b por x más 1 entre b menos, allí que tendríamos menos x entre 4 y aquí sería más 2 entre 4, ¿sí? Más 2 entre 4 y todo eso igual a x más 2. Muy bien, hasta allí vamos bien. Ojo que aquí el menos se convirtió en más porque el menos que está fuera afecta a cada uno. ¿Sí? Es por eso, porque el menos que está fuera afectaría a cada uno. Ahora, todo lo que tiene x, ¿no? Aquí podríamos poner un cuarto de x. Un cuarto de x. Todo lo que tiene x para un lado y todo lo que es constante en el mismo lado, pero juntitos. Entonces vamos a ir acomodando, ¿eh? Entonces vamos a poner todo lo que tiene x, a entre b por x, luego pondríamos el cuarto, o sea, menos un cuarto, ¿sí? Menos un cuarto de x, y a esto lo borramos, y este x que está aquí pasa y resta, sería menos x. Ahora, todo lo demás lo dejamos junto, esto ya lo acomodamos allí, este 2 pasa al otro lado restando, sería menos 2, y todo eso igual a 0. Entonces, hasta allí ya hemos acomodado un poco más los términos, ¿no? Entonces, todo lo que tenía x, que era esto, esto de aquí y el x propio, todo esto que tenía x lo hemos juntado. Está aquí. Y todo lo que no tenía x lo hemos dejado un costadito. Bien, ahora vamos a factorizar x, ¿sí? Aquí vamos a factorizar x. Entonces factorizamos x y aquí quedaría 1 y sería paréntesis de todo esto por x que hemos factorizado y aquí también vamos a poner un paréntesis y ya está. Y esa sería la forma, ¿sí? Esa sería la forma general de la ecuación que hemos mencionado al inicio. ¿Y cómo deben ser cada uno de los coeficientes? Deben ser 0 para que así admita infinitas soluciones. Eso quiere decir que, por ejemplo, en este primero todo eso vale 0. ¿Sí? En este primer caso, voy a reescribirlo, a entre b menos un cuarto menos 1, todo eso vale 0. Y en este segundo caso también, todo lo que está dentro del paréntesis también vale 0. ¿Sí? Todo lo que está dentro de este paréntesis también valdría 0. 1 entre b más 2 cuartos menos 2. También vale 0. Bien, y ahora que ya tenemos estas dos igualdades, hay que hallar el valor de a más b, ¿no? Porque es lo que nos piden. No nos piden el valor de x, nos piden calcule cuánto es a más b. Y aquí ya lo podríamos hallar.
Comencemos con esto donde solamente hay una incógnita, que es la B. Entonces, el 2 negativo pasa al otro lado y se vuelve positivo, ¿no? Pasa al otro lado, se vuelve positivo. Ese 2 cuartos, ¿no? Ese 2 cuartos pasa al otro lado restando, entonces sería 2 menos 2 cuartos, que es un medio, básicamente. Homogenizamos, sería 8 entre 4, ¿no? 8 entre 4 sigue siendo 2. Y restamos los numeradores. 8 menos 2 nos da 6. Entonces sería 6 cuartos. Sacamos mitad y mitad. Sería 3 medios. Pero aquí es 1 entre B. Entonces simplemente el 2 que está abajo pasa arriba. El 3 que está arriba pasa abajo. Y el B que estaba abajo pasa al otro lado. Entonces ya tenemos el valor de B. B vale 2 tercios. Ahora, ya sabiendo que B vale 2 tercios, vamos a tratar aquí de hallar el valor de A. Y obviamente sí vamos a poder. S menos 1 pasaría al otro lado siendo positivo. Nos queda entonces 1 positivo. S cuarto, ¿no? S 1 cuarto pasa al otro lado siendo positivo. Entonces sería 1 más 1 cuarto. 1 más 1 cuarto. Sumamos. Para sumar homogenizamos. 1 es lo mismo que 4 entre 4. Allí son fracciones homogéneas, entonces tan solo sumo el numerador. Sería 4 más 1, 5 entre 4, 5 cuartos. Y esta letra B que está abajo pasaría al otro lado multiplicando. Entonces aquí solamente me queda A y aquí multiplico por B. Y B ya sabemos que vale 2 tercios, ¿no? Este B sabemos que es 2 tercios. Arriba 2, abajo 3. Y terminamos de operar. ¿Qué podremos sacar? Mitad y mitad. ¿No? Mitad y mitad. Entonces nos quedaría, arriba nos quedaría 5, abajo nos quedaría 2 por 3, que es 6. Bien, ya tenemos entonces el valor de A y el valor de B. La pregunta que nos pide, la pregunta nos pide A más B. Entonces ya solamente nos queda sumar estos dos valores nada más, que son dos fracciones, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Entonces nosotros decimos A más B es igual a 5 sextos más 2 tercios. Y allí tendríamos que homogenizar. Multiplico por 2 abajo y multiplico por 2 arriba. Sumamos y nos quedaría 9 sextos, ¿no? 5 más 4 es 9 y el denominador lo comparten. 9 sextos. ¿9 sextos está en las alternativas? No. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos sacar tercia y tercia, ¿no? Tercia arriba 3. Tercia abajo 2, o sea, 3 medios. Esa sería entonces nuestra respuesta. A más B es 3 medios o 1.5. 3 medios, ¿están las alternativas? Sí, aquí está. Entonces marcamos, ¿no? O tachamos aquellas alternativas que no son, que ya queda comprobado que no son. Entonces eliminamos esta de aquí, eliminamos esta otra de aquí, esta otra y esta última. Nuestra respuesta, sin lugar a dudas, es 3 medios. ¿Sí? Ahí está. Entonces, lo primero que hemos hecho aquí, como mencionábamos, era explicar qué significa que la ecuación admite infinitas soluciones. Que los coeficientes, ambos, tanto el coeficiente del término lineal como el término independiente, ambos son ceros. Entonces, hemos operado un poco hasta poder factorizar x. Ahí está el coeficiente del término lineal y aquí está el término independiente. Luego cada uno de estos coeficientes por separado lo hemos igualado a cero, hemos operado hasta llegar a los valores de A y B y finalmente lo hemos sumado. Y ya, y tenemos la respuesta. Bien, espero que esta pregunta y este video te hayan parecido interesantes, además de útiles, que sigas visitando el canal, que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau, chau.